Hoy en el canal de Ajax Apps vamos a hacer un contador de estadísticas de nuestro canal de YouTube. Para ello, vamos a ir a la página de estadísticas del canal, Vista General, y pulsaremos F12 para abrir la consola de desarrollador. En la pestaña Network, en las llamadas a Get Creator Videos, en Previsualizar, podremos ver bajo la ruta videos.metrics los contadores de comentarios, dislikes, likes y visualizaciones de los vídeos. Abajo del todo encontraremos también el título del vídeo para identificarlo. Si pulsamos botón derecho sobre la llamada, podemos copiarla como comando y ejecutarla en una terminal. Vamos a montar un pequeño servidor en una máquina Linux o Windows para que ejecute esta llamada por nosotros y nos la sirva de manera local. En este caso hemos utilizado Linux. Aunque este método en el fondo no sirve para comunicarse con YouTube, nos servirá más adelante en futuros vídeos a modo de proxy, para que se encargue de hacer las peticiones a la API que utilicemos. En nuestro caso es local, pero también podría estar en la nube, y eso nos permitirá tener más flexibilidad, ya que extenderemos la conectividad de nuestro Arduino a cualquier página web. Aquí se muestra cómo capturar la llamada en un comando de curl que podremos usar en nuestro servidor. Podemos ver en el vídeo que YouTube nos devuelve datos al ejecutarla. Guardamos la llamada en un fichero por lotes, youtube/fetch.sh, y redirigimos la salida del comando a un fichero de texto. En el vídeo lo hemos llamado youtube/fetch.json. Acto seguido instalamos Apache 2 y en el directorio /var/www/html añadimos un enlace simbólico a nuestro fichero JSON. Por último ejecutamos crontab-e para hacer que nuestro script se llame automáticamente cada minuto. A continuación descargamos Arduino IDE de www.arduino.cc. Tan solo busca el enlace de descarga adecuado para el sistema operativo que uses. Descomprímelo donde quieras, por ejemplo en tu escritorio. Para este proyecto necesitaremos un kit de electrónica de Arduino. En nuestro tutorial usaremos este, que seguramente podáis encontrar más barato si lo queréis adquirir también. Es muy completo e incluye todo lo que ves en pantalla. 3 semanas después. En el siguiente enlace de GitHub, que también encontrarás en la descripción junto con los programas que vayamos haciendo, tendrás todo lo necesario para configurar y programar el kit. Empieza por el fichero tutorial.pdf y sigue las instrucciones para que el entorno de desarrollo de Arduino pueda comunicarse con el kit. Se trata de instalar un driver en Windows y luego configurar la placa e instalar las librerías que utilizarán nuestros programas, descomprimiendo los ficheros zip que incluye la descarga dentro de la carpeta Documentos, Arduino, Libraries. Ahora solo tendríamos que ejecutar un sketch de cliente HTTP apuntando a la IP de nuestro servidor, configurando el SSID y la contraseña de nuestro Wi-Fi para recuperar el contenido del fichero JSON, compilar y probar. Y la logística funciona, pero podemos comprobar que en YouTube, que utiliza un sistema de autenticación OAuth, el token con la autenticación presente en la cabecera HTTP de la llamada caduca en unos minutos, proporcionando un error 401. Por seguridad, Google hace caducar los tokens de autenticación de las llamadas de la web de YouTube a su API a los pocos minutos. Hemos montado la parte del servidor, para un tema que veremos vídeos más adelante. Ahora solo faltaría la parte de obtener y renovar tokens. Llegados a este punto, podríamos implementar un sistema de autenticación propio, que obtenga y renueve los tokens cuando caduquen. O también podríamos usar una librería que nos permita interactuar con la API de YouTube que ya implemente la autenticación. Vamos a usar una librería que ya lo hace por nosotros. Vamos a GitHub de Arduino YouTube Site y la descargamos. Opcionalmente podríamos usar Arduino YouTube API, ya que la primera está basada en esta última. Luego seguimos las instrucciones del README y nos registramos para obtener un GUID,
Tan solo hacemos clic en el enlace y lo guardamos para más adelante. Para instalar la librería, tan solo descomprimimos el fichero que hemos descargado de GitHub en la carpeta Libraries, dentro de Arduino, en nuestra carpeta Documentos. En el vídeo hemos definido en un fichero config.h, situado al lado del ejemplo, la clave Wi-Fi, el SSID y el GUID que hemos obtenido anteriormente. Abrimos el fichero del ejemplo y tras configurar el SSID y la contraseña, lo compilaremos y ejecutaremos. Lo ponemos a correr y ¡bingo! Tenemos las estadísticas. Lo podemos ver conectándonos con PUTTI. Podemos ver los suscriptores ganados, los likes, las visitas y algunos datos más de nuestro canal de YouTube. Estate atento porque durante todos los capítulos iremos proporcionando los códigos fuente en la descripción. Por nuestra parte, ha sido un placer. No olvides darle a like, comentar y suscribirte. Y dale a la campana para recibir todas las notificaciones.